y la empresa responsable del servicio de energía eléctrica en el occidente del país indicó que ya restableció más del 90% del fluido en la región después de los daños en el tendido eléctrico producto del terremoto. Luego del sismo, instituciones de energía reportaron daños en la red eléctrica que dejó sin luz a 73.000 usuarios en San Marcos y 10.000 en Champerico, Retalhuleu. El servicio eléctrico, pues de alguna manera está absolutamente alineado con las áreas que tuvieron más daños. Definitivamente el departamento de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, en principio fueron los más, al sur particularmente, fueron los más afectados. Al momento quedó restablecido el 99% del servicio en regiones afectadas por el terremoto. En las primeras 24 horas, desde ayer en la mañana hasta hoy en la mañana, pasar de tener 266.000 clientes sin servicio a tener 3.000 clientes sin servicio hace, digamos, en la última hora. Esa es la situación que tenemos en este momento.